Buenos días a todos. Eh, bienvenidos al Sexto Congreso Internacional del Español que inauguramos esta mañana. Tenemos entre nosotros, nos acompaña en esta inauguración, el señor Consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, don Javier Ortega, y el rector de la Universidad de Salamanca, don Antonio Rivero. Les cedemos la palabra para que den la bienvenida a los participantes. Muy buenos días a todos y gracias por participar en este acto de inauguración del Sexto Congreso Internacional del Español en Castilla y León. Quiero empezar manifestando mi agradecimiento a todos los participantes, intervinientes, ponentes y colaboradores que han hecho posible la celebración de esta sexta edición en estas circunstancias. Gracias a todos ellos hemos podido mantener una cita fundamental para el sector del español que cada dos años nos recuerda la trascendencia universal de nuestro idioma. No podemos olvidar aquellas palabras de nuestro admirado escritor Miguel Derives en el año de su centenario. El pueblo es el verdadero dueño de la lengua. Ese es el auténtico valor de nuestro idioma y el motor que nos ha animado a seguir trabajando en la organización de esta nueva edición del Congreso, cuyo lema es Español para todos. Un congreso internacional que hemos organizado con la colaboración fundamental de la Universidad de Salamanca y el apoyo del Instituto Cervantes, la Real Academia de la Lengua. La Federación Internacional de Profesores de Español como Lengua Extranjera y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Mi agradecimiento a todos ellos por sus valiosas aportaciones. Hace ya 12 años que tuvo lugar el primer Congreso Internacional, un congreso que nació con vocación de permanencia y así lo demuestra esta nueva edición. Las ediciones precedentes, que acogió la ciudad de Salamanca, despertaron un enorme interés entre los profesionales de la enseñanza del español y se cerraron con cifras extraordinarias. En esta edición, Hemos querido adaptarnos a las circunstancias y celebrar este congreso en formato online, con el ánimo también de universalizar nuestra lengua y hacerla llegar a todos los rincones del mundo, lo que nos permite Internet. Y es que el español, según ha publicado recientemente el Instituto Cervantes, es una lengua hablada por 585 millones de personas, 5 millones más que el año pasado. El español ha consolidado su posición como segunda lengua materna, ya que actualmente lo hablan un 7,5% de los habitantes del planeta. Por primera vez se han superado los 22 millones de personas que estudian español en un total de 110 países y ahí es donde los docentes de español como lengua extranjera tienen un, pa un papel protagonista ya que llevan consigo la responsabilidad de enseñar y transmitir este idioma para que cada año el número de hablantes y de personas siga aumentando. Me gustaría aprovechar esta intervención para reconocer públicamente la labor, el trabajo y la capacidad de adaptación de quienes son los verdaderos artífices de la expansión de nuestro idioma, en este caso los profesores. Soy plenamente consciente del esfuerzo que en estos momentos han tenido que realizar, haciendo de la necesidad virtud, se han visto obligados a reinventarse en un tiempo récord, ampliando su jornada, ampliando sus temarios a una pantalla de ordenador y, lo que es más importante en estos casos, renunciando al contacto personal con los, con los estudiantes pues lo que supone un antes y un después en la enseñanza del español para extranjeros. Para Castilla y León, el sector, del, sector perdón, del español para extranjeros es una prioridad, ya que desde hace años es una tierra pionera en todo lo relativo a la enseñanza del español. Precisamente en esta tierra se puso en marcha la enseñanza del español como lengua extranjera hace ya más de 90 años. En 1999, 11 estudiantes acudieron a la Universidad de Salamanca a aprender español. Ellos fueron la semilla que dio origen... A los cursos internacionales de esta centenaria universidad. Hemos querido trasladar esa calidad y esa, excelan, esa excelencia de la que hace gala la universidad a un amplio programa que incluye conferencias, talleres y seminarios, y que os ofreceremos a partir de hoy, con el objetivo de seguir creciendo en la enseñanza de nuestro idioma a través de la profesionalidad, el interés y las galas y las ganas perdón, de formarse de todos los que se han inscrito en el Congreso. Por todo ello, y precisamente por el contexto que vivimos para mí, como consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, hoy es un día importante, puesto que entre todos hemos conseguido unirnos y reunirnos, aunque sea virtualmente, en torno a una lengua universal que da sentido a este Congreso y que espero sea del máximo interés para todos y que declaro formalmente inaugurado. Bienvenidos a todos, feliz Congreso, muchísimas gracias. Celebramos en Salamanca una nueva edición del Congreso Internacional del Español. Español para todos, en esta comunidad autónoma tan identificada con nuestra lengua, Castilla y León, y en la Universidad del Español, la única universidad que tiene un edificio completo dedicado a la investigación del español en marcha. Un centro de cursos internacionales renovado, una espléndida Facultad de Filología, una cátedra de altos estudios del español y grupos de investigación potentísimos que colaboran junto a otros ponentes que participan en este nuevo Congreso. La lengua es una vía de comunicación que debe ser cultivada desde la academia con las mejores herramientas, el sentido del humor, los productos culturales, las nuevas tecnologías, las humanidades digitales. Todo esto convocará a especialistas de todo el mundo que se reunirán en formato virtual en esta ocasión por las circunstancias. Pero la comunicación debe continuar. La Universidad de Salamanca tiene una historia marcada por ese espíritu comunicativo, desde Francisco de Vitoria, Fray Luis de León, una conversación permanente entre personas de uno y otro lado del Atlántico y de todo el mundo que hablan y piensan en la misma lengua que recitan poesías, que componen versos, que piensan, que trasladan ideas para el mejor futuro de todos. Muchas gracias a los organizadores, a los ponentes y éxito en el Congreso. Buenos días de nuevo. Después de las intervenciones oficiales... Del ilustrísimo señor consejero de la Junta de Castilla y León y del excelentísimo rector de la Universidad de Salamanca, vamos a dar paso a la conferencia inaugural, en este caso a cargo de una persona realmente conocida eh, para todos aquellos interesados en la literatura y en la lengua española. Se trata de don Luis García Montero, que es actualmente desde 2018 director del Instituto Cervantes, que es Poeta, ensayista, crítico literario, catedrático de literatura española en la Universidad de Granada y muy conocido en su trayectoria literaria. Fue premio Nais en el 1982, fue premio Loeve en el 1993, fue premio eh, nacional de, la, de, de literatura en 1994 y finalmente fue premio nacional de la crítica en el año 2004. Es una persona eh, reconocida, eh, famosa y que ejerce ahora una labor importantísima como responsable del Instituto Cervantes que promociona la lengua y la literatura española en todo el mundo. Damos paso, por lo tanto, a don Luis García Montero. Empiezo con un saludo muy cordial a las autoridades y a todos los participantes en este Congreso. Y quiero agradecer también a los organizadores que me hayan invitado a estar aquí. Son situaciones difíciles, pero debemos seguir adelante con toda la seguridad necesaria y además no debemos olvidarnos de que nuestra tarea es importante y que este Congreso nos reúne por un asunto importante, el de la lengua española. En el anuario del Instituto Cervantes que acabamos de presentar, el profesor David Fernández Vítores presenta cifras y nos recuerda que el español es una lengua que tiene ya registrada eh, una cifra importante, 489 millones de hablantes nativos. Si hablamos eh, del de uso del español como lengua de comunicación, pues la cifra eh, asciende a 585 millones de usuarios. Eh, es decir, somos la segunda lengua eh, en hablantes nativos después del chino mandarín y la tercera lengua después del inglés y el chino en eh, comunicación, eh, de manera que nos convoca eh, un asunto de dimensiones eh, importantes y no solo filo filológicas o culturales, sino también económicas, eh, políticas, sociales. La cultura eh, está en la raíz de la sociedad y en ese sentido eh, la cultura eh, se relaciona con la economía, con la política, con nuestra manera de concebir la condición humana. Hace unos días celebramos en el instituto la concesión del premio Nobel eh, a Mario Vargas Llosa, se cumplían 10 años. Él, eh, al recibirlo, dijo que no sólo se premiaba su obra, sino que se premiaba una lengua. Y en esa lengua, al escribir, Vargas Llosa confesaba que intentaba ajustar cuentas con la realidad. Eh, la literatura, eh, no se nos olvide, es un ajuste de cuentas con la realidad. Tiene una dimensión a través de las imaginaciones, de la memoria, de las estrategias estilísticas, una dimensión eh, cívica. Y en ese sentido, eh, durante las dictaduras está muy claro el papel que los escritores cumplen como conciencia de denuncia. A veces, decía Vargas Llosa, se nos olvida en las sociedades democráticas, pero también... La meditación cultural, la meditación sobre la condición humana y sobre nuestra lengua es decisiva en los ámbitos de la democracia. Al oír a Mario Vargas Llosa hablar, yo recordaba un artículo de Julio Cortázar que publicó en el país en el año 1978, un año eh, difícil para muchos países latinoamericanos, y escribía Cortázar... Como tantos latinoamericanos que escribieron y escriben en español a miles de kilómetros de sus patrias, mantengo el contacto con mis hermanos prisioneros o vilipendiados. Escribo para ellos porque escribo en su idioma que será siempre el mío. En situaciones de dificultad, digo, pero también en situaciones de libertad, la lengua nos hace, la lengua es un vínculo que constituye nuestra sociedad. Este año eh, hemos celebrado el, el aniversario de Mario Benedetti, Cumplió, eh, cumpliría eh, 100 años, eh, celebramos su centenario y eh, quiero recordar a Mario Benedetti también, porque aparte de un gran poeta, fue un estupendo y riguroso ensayista. Me gusta mucho un volumen suyo titulado La realidad y la palabra y me parece que siempre es bueno recordar algunas reflexiones de Mario Benedetti. Por ejemplo, la palabra en lo que tiene de lenguaje, de signo y de medio comunicante nos vincula a todos y sobre todo vincula a nuestros pueblos al permitirnos compartir un territorio que todos contribuimos a expandir, la lengua. Y esto se ha dicho sin olvidar la diferenciación que imponen tanto en España como en América los matices, tonos y peculiaridades de inflexión, modulación y acentos propios de cada región. Un poco más adelante en sus reflexiones añade eh, lo siguiente. Imaginemos por un instante que decimos la palabra amor o la palabra odio o la palabra hijo o la palabra poder y que existe en el mundo una verdadera multitud que tiene la posibilidad de entender de qué estamos hablando. Ese creíble nexo ya no arropa a ningún imperio o activo o jubilado, sino a hombres y mujeres de más de 20 países cuyas palabras y en consecuencia sus pensamientos, aspiraciones, sentimientos, desalientos y esperanzas, son datos en amplísima clave, nebulosas pero decisivas señales de identidad, contraseñas que cruzan el océano. Y así es, eh, sin rastro de imperialismo, hace mucho tiempo que la Real Academia de la Lengua Española que la Asociación de Academias de la Lengua Española apostaron por el panhispanismo. A mí siempre me gusta recordar en este sentido la figura de Andrés eh, Bello. Eh, escribió en momentos de política donde había que reivindicar la soberanía nacional de los estados hispanoamericanos. Eh, estaba en un momento además en el que se incubaban eh, rasgos de libertad que afectaban también a las academias y a las instituciones, pero eh, en medio de esta reivindicación de la libertad y de las soberanías nacionales eh, no dudó en comprender la riqueza que supone un idioma, un idioma común, una historia compartida. Y sin renunciar, al orgullo soberano de los pueblos, también quiso defender el sentido de la convivencia. A mí siempre me gusta pensar en la lengua como una gran metáfora del contrato social. Ocurre lo mismo con la lectura. En la lectura, un autor y un lector aprenden a comunicarse a través de un espacio público que es el texto. El lector se conoce a sí mismo poniéndose en el lugar del autor y el autor cuando escribe imagina a un lector ideal y se pone en él para vigilar su propia conciencia y su propio sentido que siempre tiene que ver con el diálogo con el otro. La lectura es una gran metáfora del contrato social moderno, yo creo que la lengua también. Eh, la lengua es una propiedad muy personal. Nuestra lengua materna es lo que nos ha hecho, es el espacio donde hemos aprendido a decir yo y también después a decir nosotros. Eh, la lengua materna tiene que ver con nuestra experiencia más profunda, con nuestro ámbito familiar, pero después se abre y nos ayuda a comunicarnos. En el caso del español, pues con una verdadera multitud, 585 millones de hablantes. Este diálogo del yo al nosotros me parece que es una gran metáfora de la convivencia. Eh, y vuelvo a Mario Vargas Llosa eh, para explicar de qué forma conviven los matices y la comunicación. El yo y el nosotros. Eh, nadie es dueño del idioma. Un idioma importante como el español es un idioma sin centros. Y eh, un andaluz, yo de Granada, no es que hable peor que alguien en Valladolid o en Salamanca. es que hablo como se habla en Granada. Lo mismo que en el Río de la Plata se habla como se habla en el Río de la Plata. o que en Bogotá se habla como se habla en Bogotá. Eh, los matices forman parte de una diversidad muy, muy rica eh, lo materno eh, a través del respeto a la diferencia y al matiz se convierte en un gran ámbito de comunicación en su libro de memorias el pez en el agua eh, cuenta mario vargas llosa que siendo cadete del colegio militar leoncio prado de lima decidió perder la virginidad con una polilla en el jirón de guatica Imagínense ustedes si yo digo en Granada, en mi ciudad, que he perdido uh, la virginidad a causa de un girón y con una polilla, pues se van a creer que estoy mucho más loco de lo que realmente soy. Eh, sería un verdadero escándalo. Eh, pero claro, eh, en la lima de los años 50, girón y polilla no significa lo mismo que eh, en Granada, en la Granada, por ejemplo, del año 2020. Eh, la lengua eh, tiene matices, está pegada a la piel de la vida y cambia, tanto por razones geográficas, Lima, Granada, como... Por razones temporales e históricas, en los años 50 las costumbres sexuales no eran lo mismo que a estas alturas del siglo XXI y ya no es normal que un muchacho eh, pierda eh, la virginidad con la prostituta eh, en un barrio de nuestras ciudades. Bueno, eh, la lengua... Es un lugar vivo, un lugar de comunicación y de toma de conciencia de lo más profundo de nuestros sentimientos. Comunicarse es poner en juego esa relación entre lo privado y lo público que está en la base de cada idioma y de manera muy notable en una lengua vehicular como el español que nació. Entre otras cosas, para servir de comunicación entre lugares que tienen otras lenguas maternas. Así pasó en la península y así pasa en América. Ahora estamos preparando, esperemos que el virus lo permita, el próximo Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa, en Perú, eh, que se celebrará en el 2022 y el español es muy consciente de que en Perú, aparte de nuestra lengua materna, hay 70 lenguas originales y servimos de vehículo. Esa es la realidad cultural que defendemos. Hace unos días recibí un documento que me llenó de especial ilusión. Es un documento... Eh, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Viene de, de México y me llamó la atención porque eh, los zapatistas de pronto hacían eh, una afirmación con la que eh, estoy eh, muy de acuerdo. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de nuestra lengua, de nuestro trabajo, de esas eh, reflexiones sobre la unidad del idioma que ya no alberga ningún tipo de sentimiento imperialista. Dicen los zapatistas: ni el Estado español ni la Iglesia católica tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella. ¿De qué nos va a pedir perdón la España de hoy? De haber parido a Cervantes, a José Espronceda, a León Felipe, a Federico García Lorca, a Manuel Vázquez Montalbán, a Miguel Hernández, a Pedro Salinas, a Antonio Machado, a López de Vega, a Becker. Y sigue enumerando una serie de nombres, de cantantes, de pintores, de actores que tienen que ver con nuestra cultura con nuestra comunidad cultural. Aquellos que se van a la época de Hernán Cortés para exigir perdón deberían hacer una reflexión sobre la condición humana. Deberían pensar lo que hemos vivido en el siglo XX, un siglo muy cercano a nosotros que ha dado campos de concentración, cámaras de gas, bombas atómicas que destruyen las ciudades en un momento. Sanguinarias dictaduras, eh, si eso nos ha dado el siglo XX y nos sigue dando el siglo XXI, ¿qué vamos a pedirle al siglo XVI? Sino un motivo más para reflexionar sobre la condición humana, para dejarse de zarandajas y para buscar un pacto de futuro, un pacto en el futuro basado en los valores culturales de una comunidad, los valores culturales que representa la lengua española. Eh, estamos en una situación difícil. Eh, la Fundación Carolina, una institución que estudia la, eh, la realidad iberoamericana y que trabaja en proyectos culturales y educativos en relación con, con Iberoamérica, acaba de publicar la Agenda 2030, Políticas de Cooperación y Desarrollo en Transición. Eh, en sus análisis eh, se ve la situación difícil que vive Iberoamérica, una eh, situación eh, muy golpeada por la crisis que se ha dado dentro de la globalización y que supone un verdadero cambio de horizonte histórico. Eh, estamos muy determinados por las tensiones que han surgido entre dos potencias, Estados Unidos y China, que están en una verdadera guerra comercial. Y eso está marcando buena parte de una realidad iberoamericana que eh, como estudiaba el director de la Fundación Carolina, José Antonio Sana, Sanauja, eh, pues está sufriendo muchos lastres. Tiene importantes regazos en la productividad y la capacidad tecnológica, profundas facturas sociales, debilidades institucionales y una alta dependencia de los recursos naturales. Y también afecta las condiciones de su inserción vulnerable y dependiente en la economía internacional. Eh, buena parte de nuestro territorio no solo sufre la crisis económica de la pandemia, sino una crisis anterior que hace que esta década tenga un crecimiento económico eh, inferior a lo que había sido normal en los últimos 50 años. En este sentido, eh, tenemos que replantearnos la importancia de una respuesta cultural. Yo creo que nuestra relación de comunidad con Iberoamérica no podemos plantearnos buscar trozos comerciales a corto plazo de lo que vayan dejando Estados Unidos y China. Hay que apostar a largo plazo y para eso es muy importante la cultura. Para eso son muy importantes los vínculos y ahí está nuestra lengua y ahí... Nos ofrece uno de los retos más importantes. Debemos hacer del español una lengua de ciencia y tecnología. Es muy importante ser la lengua de Sor Juan Inés de la Cruz o de Cervantes, pero también la de Ramón y Cajal y la de Severo Ochoa. Eh, la lengua, eh, para estar eh, en la vanguardia, de los vínculos y de las sociedades contemporáneas debe ser un ámbito de comunicación en la ciencia y en la tecnología. Y esto eh, me parece de importancia. Eh, en los últimos años, en algunas administraciones políticas, como la de Donald Trump en los Estados Unidos, eh, se ha jugado a convertir al español en una lengua de pobres. Tienen una idea de la identidad muy cerrada eh, y creen que una sola lengua debe ser la bandera de una identidad. Mientras se borraba la página en español del de, portal de la Casa Blanca, se ponía en marcha la política del solo inglés avergonzando incluso, según nos informaban nuestros directores del Instituto Cervantes en Norteamérica, pues avergonzando incluso a los niños que hablan español en los colegios. Eh, yo creo que aciertan los que se toman en serio la lengua como raíz de una identidad, pero se equivocan los que quieren hacer de esa identidad una identidad cerrada. Por eso conviene una y otra vez insistir en los valores democráticos de una lengua que debe ofrecerse como identidad abierta. En Estados Unidos hay más de 50 millones de hablantes de español nativo. Eh, el bilingüismo para ellos es una riqueza y eh, desprestigiarlo no tiene sentido ninguno. Y para prestigiarlo tenemos que hacer que su lengua sea... Una lengua poderosa en cultura, la lengua de García Márquez, la lengua de Elena Poniatosca, la lengua de Cervantes o de Sor Juan Inés de la Cruz, pero también una lengua de ciencia y tecnología. Y merece la pena apostar eh, por ello, aunque no se nos olvide las reflexiones de Luis Cernuda en variaciones de un tema mexicano cuando frente al desprecio que algunos indígenas sufrían y frente a la prepotencia de la riqueza anglosajona en la que él había vivido muchos años de exilio, eh, cuando se reencontró con la pobreza en México, eh, escribió, eh, hay mucha más dignidad en nuestra pobreza que en la prepotencia de el lujo. Pero aparte de comprender la dignidad humana, hay que resolver desigualdades, hay que resolver problemas. Y al mismo tiempo que nos acordamos de César Vallejo, debemos acordarnos también de eh, Santiago Ramón y Cajal. Digo acordarnos de César Vallejo porque no me olvido de un poema suyo, La Rueda del Hambriento, eh, donde escribió los siguientes versos: Un pedazo de pan tampoco habrá para mí. Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme una piedra en que sentarme. Pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme. Pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir de reposarse y después me iré. Hallo una extraña forma, está muy rota y sucia mi camisa y ya no tengo nada. Esto es horrendo. Pero dadme en español. Eh, la mayor apuesta para el pan, la mayor apuesta para la sociedad eh, democrática, la mayor apuesta para el desarrollo de nuestra comunidad está hoy por ser conscientes de que las humanidades deben convivir, hacerse carne con la ciencia y la tecnología. Sin desarrollo tecnológico y científico no hay desarrollo industrial y si no hay desarrollo no hay progreso y si no hay progreso es muy difícil defender los valores democráticos. Y en esa tarea está nuestra lengua, el trabajo de nuestros creadores. Voy a acabar recordando a Galdós, porque si este año hemos celebrado los 100 del nacimiento de Mario Benedetti, eh, estamos recordando también los 100 años de la muerte de Galdós en 1920. Eh, Galdós fue un autor que tuvo una especial mirada para la lengua. Eh, fue muy, eh, muy consciente del valor que tenía, por ejemplo, el diálogo del español con el catalán dentro de la cultura de la península y también de la riqueza que suponía eh, el compartir una lengua con eh, los países hispanoamericanos. Eh, desde su juventud eh, y como canario, Galdós se fijó en la lengua, en las palabras particulares de una comunidad materna, pero al mismo tiempo comprendió las dimensiones de uno de los grandes idiomas del mundo como el nuestro. Y por eso, a lo largo de sus novelas, una y otra vez, al fijarse en los personajes, al definirlos, o a fijarse, al fijarse en los barrios de la ciudad y al definirlos, piensa en la lengua. He eh, copiado, y serían muchos los ejemplos, un momento de Fortunati y Jacinta eh, en el que eh, el, eh, la voz del narrador dice: Por los ventanucos abiertos salía con olor a fritanga y ambiente chinchoso, murmullo de conversaciones dejosas arrastrando toscamente las sílabas finales. Este modo de hablar de la tierra ha nacido en Madrid de una mixtura entre el deje andaluz puesto de moda por los soldados y el dejo aragonés que se asimilan todos los que quieren darse aires varoniles. Es un ejemplo de cómo la lengua define una comunidad. En sus tonos, en su manera de pronunciación, vaya sorpresa, me llevé yo cuando leyendo el diálogo de la lengua de mi admirado Valdés, eh, hablaba de Nebrija y decía, sí, es un gran gramático, había hecho nuestra primera gramática del castellano, eh, dice, es un gran gramático, pero como es andaluz, habla mejor el latín que el castellano o el español. Bueno, eh, no habla mejor ni peor, habla como se habla en un lugar un lugar que nos define y con el que después viajamos a través de muchos kilómetros para comunicarnos en la inmensidad del español. Eh, debemos ser responsables de nuestra lengua, del uso de nuestra lengua, de la utilización de las palabras en esta época donde hay peligrosísimos medios de control de las conciencias, donde fluyen las noticias falsas. El conocimiento y la educación es importante. Recuerdo ahora otro fragmento de Juan Martín, el Especinado, uno de los episodios eh, de Galdós, de la primera serie, eh, una novela que se publicó en 1874 y donde eh, se nos presenta a un personaje muy niño, el Empecinadillo, un crío huérfano. Que eh, había sido amparado por la partida de eh, guerrilleros y que se estaba educando entre ellos. Y dice Gardós: el empecinadillo hablaba, pero qué lenguaje tan escogido el suyo. Así como la generalidad de los niños empiezan diciendo papá y mamá, él había empezado por los más abominables y horrendos vocablos del idioma. Sus palabras soeces, pronunciadas a medias, servían de diversión a la tropa también decía malchen fuego apunten y otras voces marciales apostemos por la educación y apostemos por la educación y la defensa de los valores democráticos eh, no dejemos que las primeras palabras de nuestra juventud tengan que ver con un vocabulario de guerra de insultos, de enfrentamiento. Las obras de Galdós ofrecen también ejemplos que están al otro extremo, el lenguaje de los enamorados, las palabras que se crean como contraseña para fundar una intimidad. Son la metáfora de... Esas lenguas maternas que después se convierten en lenguas extensas de comunicación. Eh, el extremo de la intimidad en el lenguaje de los enamorados. Hay eh, muchas escenas en las novelas de, de Galdós donde se produce esta vinculación, eh, este sentimiento de complicidad en un lenguaje creado por los vínculos. Me voy a ir eh, únicamente a esas páginas de epistolario de Tristana en las que eh, los amantes se escriben y juegan con el español, lo convierten en algo propio para fundirlo con su amor, juegan incluso con los nombres de algunos escritores conocidos como William Shakespeare. A Shakespeare, por ejemplo, Tristana lo llama Chispecris, Chascaperas, Sapir y Don Guillermo. Juega al amor y juega incluso con el nombre de Shakespeare, pero en la lengua de Cervantes. Y esto es lo, lo que nos reúne hoy. Y esto es lo que nos compromete con el futuro de una comunidad formada, como digo, por casi 600 millones de hablantes. Buen Congreso y muchas gracias por invitarme a participar con esta intervención.